Hola, ¿cómo están? Bueno, tengo el agrado de poder presentarles a ustedes e invitarlos al torneo 17 aniversario de AETO, nuestra asociación. Esto va a ser el 12 de agosto en el Club Huracán de San Justo. Como una edición más, 17 aniversario, para nosotros algo muy importante. Por suerte tenemos muchas escuelas que se están acercando. Estuvimos mostrando todos los escudos de las escuelas, a las cuales quiero agradecer a todos sus directores por poder estar presentes en esta edición. Estamos trabajando mucho para esto. Ustedes saben ya que nosotros hemos trabajado durante todo este año en la organización de torneos selectivos, torneos como el Open, hemos trabajado en la selección nacional. Y bueno, todo eso también hace que uno vaya teniendo cada día más experiencia y poder armar un torneo realmente importante. Como esto es víspera del Día del Niño, vamos a tener sorteos, una bicicleta para los infantiles, productos de Gran Mar para los danes y algo importante para los instructores que vayan trayendo también a sus competidores, un televisor. Así que bueno, tenemos un trabajo realmente importante con jueces y árbitros. En este momento hemos tenido este sábado una clínica de arbitraje, donde hemos tenido a todos nuestros árbitros, jueces y árbitros más experimentados, como el caso del maestro Daniel Ceballos, que es clase A, que ya tiene varios mundiales, y tenemos muchos alumnos que han estado también en el curso de Posadas este año, donde también tienen la máxima experiencia y donde tienen la actualización de lo que es el reglamento actual de la ITF. Así que bueno, también vamos a empezar trabajando con los infantiles en una parte que le llamamos iniciación a la competencia, en la cual los alumnos desde 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 años van a tener ahí un trabajo con los profesores tipo KID, donde van a poder expresarse, donde van a poder moverse y todos van a tener premio o una medalla. Para llevar de recordatorio como participación y bueno, después la competencia normal de forma y combate. Así que bueno, estamos esperándolo, porque como les decía, tenemos la suerte de tener muchas escuelas invitadas. Vamos a tener en todos los cuadriláteros el dispositivo electrónico para tener la calificación de formas y combate. Así que los esperamos a todos. Quiero agradecerle a Alejandro Tirater la posibilidad de poder estar con ustedes y este nuevo programa. Desearle mucho éxito en todo este emprendimiento. Así que muchísimas gracias.